Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo día de sumergirse en esta aventura subnáutica. Bienvenidos gente, ya saben, si quieren junto a nosotros sumergirse en una nueva aventura, bueno, ahí abajo tienen que hacer todas las cositas. Bueno gente, a ver, nada. Vamos a ver si continuamos. En el capítulo pasado estuvimos haciendo muy poco. Estuvimos como que retomando el juego después de un tiempito. Y fuera de cámara lo que yo hice fue irme hasta la cápsula 2 de vuelta a ver si había dejado algo, porque temí que algo hubiese dejado y sí, realmente algo había dejado. Me había quedado en las afueras ahí de la cápsula 2 una caja esta de datos donde había, mira, yo no recuerdo bien qué era, pero sé que era una mejora del no recuerdo si era del traje Brown o del ciclo. Alguna de estas cosas creo que fue, no recuerdo bien, que encontramos en esa caja de datos. Y después me fui nuevamente a la última posición en la que habíamos estado de la de Gassi, recuerdo, donde andaba tipo esa araña gigante que nos hizo bosta el topolino. Bueno, ahí fuimos porque el Dani Nieto me había dicho que me había quedado un PDA, me había quedado por ahí en las afueras y efectivamente había un PDA. Que el PDA que me había quedado fue, para un poquito, yo no recuerdo si fue esta la que se llama El Final. Salió de la nada, un Kraken alienígena más grande que un Cíclope, abrió un enorme agujero en el casco reforzado, apenas alcancé mi respirador a tiempo. Se lo dije, le dije que otros vendrían. La apertura me lanzó fuera del hábitat y ese monstruo se volvió contra mí, justo cuando estaba al alcance de sus tentáculos. Maida apareció de la nada. Tenía un deslizador submarino en una mano y una pieza de metal afilado en la otra. Quería o acabar con esa bestia o morir en el intento. La última vez que la vi, le había clavado el metal en el cuello y se aferraba a él mientras el monstruo hacía lo que podía para librarse de ellas. Regresando hacia la oscuridad, estoy seguro que ella cumplió su deseo de una forma u otra. Después creí que vi una luz en el fondo. Esperaba que quizás Bart había nadado hacia ella, así que la seguí. Ahora me pregunto si vi algo siquiera. Me quedo sin oxígeno, ya no hay hábitat, no puedo ver el cielo, seguramente algo ya ha captado el olor de mi sangre. Creo que fue esta la que encontré de las entradas estas. No recuerdo exactamente. Cuestión que no se nos ha activado ninguna señal, nada por el estilo, o sea que estamos como que esperando misión, digamos. Por eso es que el día de hoy lo que me aboca a mí es hacer... he estado también recolectando un poquito de litio, solo conseguí 2 litios para poder hacerme la mejora de profundidad del Simut para poder ir a 1000 metros y quiero hacerme la del escudo que refuerza el casco, pero para eso creo que necesito también litio. Entonces la idea de hoy también es ir, una vez que hagamos la mejora de profundidad, nos vamos a ir de vuelta a la isla del cañón, donde está el cañón alienígena, ¿recuerdan? Bueno, esa isla. Porque quiero sumergirme más y ver si puedo rescatar alguna cosita. Aparte que ahí había unas cuevas donde, si no recuerdo mal, había litio. Entonces la idea de hoy es explorar un poquito. Entonces, a ver. Vamos, para hacernos la mejora esta de profundidad, que es esta, necesitamos lingote de plastiacero y 3 rubíes. Para el lingote de plastiacero necesitamos, déjame ver un poquito, lingote de plastiacero, lingote de titanio, que son, se hace con 10 de titanio, y los 2 litios, ¿ok? Los 2 litios, que los 2 litios ya me los voy a poner encima, ahí está, y necesito 10 titanios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, hacemos esto, nos hacemos la mejora de profundidad y voy a ver qué es lo que necesito para, el lingote de plastiacero. ¿Qué es lo que necesito para el casco, para reforzar el casco del Simut? Para irnos bien protegidos a esa zona de la isla, porque ahí si nos sumergimos bastante más... No, ¿por qué abrís esto? No sé. Si nos sumergimos bastante más, obviamente que va a haber más peligro, ¿no? Entonces hay que ir más protegido. 3 rubíes, si no recuerdo mal, eran... Ahí está. Perfecto, con esto no podemos hacer la mejora que necesitamos esto... Ah, pará. Necesito también la... sacarle la mejora que tiene el topolino, claro, obviamente. Acá, acceder a mejoras. Y este nos lo ponemos ahí. Perfecto, y ahora sí lo podemos hacer. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Bien, estamos
con una profundidad de 1000 metros podemos meternos ahora. Ahora sí podemos ir tranquilos, tranquilos, ¿no? Bueno, ¿por qué te caes, loco? ¿Por qué te caes? ¿Me querés hacer el favor de mantenerte, por favor, ahí? Ahí está, y es del otro lado. Bueno. Bueno, como le decía, antes de volverme a caer, yo no puedo creer que sea tan idiota este tipo. Se ve que le encanta mojarse los pies, ¿no? Bueno, ahí. Métase ahí y meta. Perfecto. Profundidad de colapso actual, 900 metros en realidad son. 900 metros. Pensé que eran 1000. Pensé que eran 1000 redonditos, pero no son 900 metros. Bueno, está bien. Es una profundidad importante. Y ahora, lo otro que yo me quiero hacer es esto. Esto. Que necesito litio, 1 de litio, diamantes que tengo y 3 de titanio. Eso está bien. Para conseguir litio, bueno, podríamos conseguir unas cuevas que hay por acá cerca, pero ya que tenemos la mejora de profundidad, me quiero ir hasta allá. No tenemos la mejora esa del casco reforzado, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Para lo otro que me quiero hacer también antes de partir hacia la isla es esto de acá. Déjame ver un poquito. La purificadora de agua esta, que no recuerdo cómo se llama, que consume energía, depuradora de agua, esto. 3 titanios, alambre de cobre y aerogel. Esto me lo hago ya, porque para tener agua cheta, el agua chetita, un agua cheta. 1 de aerogel, después era, que ya me olvidé. Ah, para, me tengo que llevar el, a ver acá si tengo el de hábitat, porque lo voy a necesitar, ahí está. Aquí, ponételo por aquí de momento. 3 titanios, era... 1, 2, 3 titanios, aerogel y había algo más. Había algo más que era el alambre de cobre. Perfecto. El alambre de cobre está en electrónicos. ¿Tengo? Sí, señor. Perfecto. Y ahora lo vamos a poner. Yo cuando encontré el plano de la depuradora esta me preguntaba, ¿y dónde irá esto? ¿Adentro o afuera? Y el bueno de Dani Nieto me dijo, a ver, Boti, pensá, razoná y coordiná, por favor. ¿Dónde lo encontraste? ¿Afuera de una... lugar o adentro de lo encontré adentro de una estructura? Entonces, ¿dónde va? Adentro de una estructura. Así que por lo tanto, apelando a mi sabio pensamiento, impulsado un poco por el Dani, supongo que eso va aquí dentro. Consume, sí, como ya sabía yo, bastante energía. Así que bueno, entonces la depuradora tiene que estar aquí. Módulos interiores. Aparte acá mismo. A ver, pero acá no está. Para un poquito, ¿dónde está? Acá. Depuradora de agua. Aquí mismo. A ver. Pero esto es grande. Esto. Tiene que ir. ¿Por qué? Ah, tiene que ir. Claro. Tiene que ir. O sea. Va adentro, es verdad, va adentro, pero tiene que dar hacia afuera, claro, ¿no? Tiene que haber como... A ver, porque me lo indica que solo lo puedo poner ahí. A ver, vamos a ponerlo ahí, a ver. A ver qué hace. Da como un panel que da para afuera. Ahí. Perfecto. Bien. Claro, claro, tiene que ir contra, digamos, acoplado a la pared. Bien, para, quítate esto. Quítate esto. Usar depuradora. A ver, proceso de depuración. ¿Esto funciona? ¿Hay alguna forma de apagarlo, digamos? ¿O está siempre funcionando esto? A ver, yo entro aquí. Ok, aquí me va a dar los... Creo que esto me da... me da agua y sal. Si no tengo entendido mal. Me va a dar agua y sal. Ok. Pero no hay una forma de poderlo apagar. O sea, esto está siempre funcionando. Entiendo que es así. Agua y sal. Porque desde afuera, a ver, desde afuera cómo se ve esto. Desde afuera cómo se ve esto. Es acá esto, no acá, ¿no? Ah, es esto de acá, claro. Bien, bien. Bueno, esto nos va a proporcionar agua, botellas de agua que son muy buenas, muy buenas. Bueno, vamos a recoger un poco de esto para alimentarnos bien. Y nos vamos rumbo hacia las islas. Comida no sé si llevar porque... ¿Sabes por qué digo? Porque en las islas, en esa isla, hay de estos arbolitos bulbos. Que ahí fue donde yo me traje las semillas. Entonces creo que ahí hambre y sed no vamos a pasar.
Hambre y sed no vamos a pasar. Igualmente, capaz que me llevo... bueno, agua tengo, mira, agua tengo y medicamento. Me lo voy a llevar encima por las dudas, porque nunca se sabe. Comida sí no me llevo, porque de última tengo el cuchillito este que le das a un pescadito, pac, y queda cocinado y ya te lo engullís. Así que bueno, vamos a dejarlo esto, a ver cómo va, 13. Bueno, cuando volvamos, esto seguramente va a estar... Me imagino que cuando se llene el depósito este, los cuatro depósitos estos, automáticamente se detendrá esto, me imagino. No lo sé. Bueno, después tendremos que pensar, capaz, si vemos que consume demasiada energía, tendremos que ponernos algún que otro panel solar más. También podemos hacer un bioreactor de estos también que hay para generar energía. Hay otras formas de generar energía, pero bueno. De momento vamos a dejarlo así. Bueno, vámonos. Vámonos. Ah, pará un poquito. Bueno, lo voy a reparar en... Pará un poquito. Me voy a salir un momento. Porque me llevo en el inventario cosas que no necesito, como por ejemplo... El constructor de hábitat. Ese no lo necesito llevar y me está ocupando espacio hoy. Equipo. El constructor de hábitat. Este lo dejamos aquí. ¿Qué más? Bueno, lo demás. Herramienta de reparación. Cortador láser. Y creo que no lo necesitaré, pero... Pero bueno, me lo llevo por las dudas. Me lo llevo. Me lo llevo. Bueno, vamos. Vamos a reparar el topo que está medio dañadito, me parece. A ver. Vamos a irnos con el topolino bien reparado. Ahí. Ahí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos que vamos. Tenemos que irnos hacia nuestra cápsula de toda la vida. Que dicho sea de paso, ahí debe haber, lo voy a recoger ya que estoy de pasada, algún kit médico. Algún de estos botiquines. Y las islas esas son exactamente... Dirección noreste, sí, porque son para esa nube ahí que está. Dirección noreste. Pero primero voy a pasar por la cápsula esta. Por nuestro primer hogar. Para recoger el kit médico que hay, seguramente ya hecho. Muy bien, acá llegamos. A ver. Abrimos. Y. A ver, ¿dónde estás? Acá. Perfecto, me llevo uno. Bien. Vamos. Vamos que vamos. A ver, déjame ver un poquito. Eso es ahí. Sí, dirección entre norte y noreste. Entre norte y noreste es la dirección que tenemos que ir más o menos. Ahí. Perfecto. Entre norte y noreste. Ahí. Ahí me... Para un poquito. Dejé... ¿Solté algo yo acá? ¿Por qué hay una botella de agua aquí? A ver. ¿Yo la solté? Estás loco con lo que cuesta el agua. No, 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 no. Ahí está. Entre norte y noreste, ahí. Esa es la dirección a la que tenemos que ir. Ahí está, exactamente a esa nube. Bueno, vamos para la isla. Primero voy a llegar a tierra firme. Me voy a entrar a las cuevas que hay por ahí. Que ahí... recuerdo que ahí había litio. Y bueno, y después vamos a sumergirnos... Por debajo de la estructura que hay, zonas escabrosas por ahí. Y bueno, ahí vamos a ver si encontramos alguna cuestión interesante. Ahora que vamos con la mejora de profundidad y que tenemos la defensa perimetral esta. Que cualquier enemigo que nos quiera hacer un poquito de daño, le tiramos unos rayos eléctricos. Así, mirá, mirá, yo te voy a explicar cómo. Así, ¿ves? Mirá. Así, ¿ves? Y ya no pasa nada. Y ya con eso queda todo... Queda todo perfecto. Estos son... No, pensé que eran dientes de acechante, pero no. Para acá. Bueno, vamos a llegar a la isla y vamos a dejarnos de lastimar y de jugar con estas pobres criaturas que nada nos hacen. Bueno, acá ya estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando a la isla. Vamos a ir hacia la zona de... Digamos de... ¿Voy con las luces encendidas yo acá? Sí, voy con las luces encendidas. Para primero... Vamos a ir primero a tierra firme, ¿ok? Primero a tierra firme. Mirá, mirá lo que anda ahí. Mirá lo que anda ahí. ¿Eh? A este, mirá. Ojo, ojo. O sea, ¿me estás diciendo que a este no le podemos hacer daño? ¿Con el coso este? ¿En serio? ¿What? Voy a dejarlo por acá el topo. Pará,
¿Vos me estás diciendo que a ese señor que andaba ahí no le podemos hacer daño? Porque yo le tiré un rayo y no le hizo ni mierda. O no le pegué, capaz. Bueno, eso cambia todo, ¿eh? Porque si no le podemos hacer daño, eso ya cambia todo, ¿eh? Eso ya cambia toda la planificación de sumergirte y no sé. O sea que no le podemos hacer daño, me está diciendo. Bueno. Entonces me parece que la exploración va a quedar por acá nomás, ¿eh? La exploración la voy a hacer buscando, mira acá. Donde encuentre litio. Diamante. Donde encuentre litio, ya te digo que ahí nomás la dejamos, ¿eh? Bueno, podría. No, ya que vinimos hasta acá, voy a hacer un poquito de exploración ahí submarina. ¿Sabes qué pasa? Que no quiero que me vuelvan a hacer bosta el topolino, eso es lo que pasa. Que no me quiero. Porque me tendría que hacer las mejoras todas de nuevo y sería todo un. Sería todo un tema, todo un tema. ¿Sabes qué? Me cagué todo porque, a ver, dije, listo, yo muy confiado. Aparte le planté cara, ¿viste? Le planté frente. Vení para acá, le dije. Pero claro, el tema es que no le hizo ni miércoles, le hizo. Le tiré un rayo y no le hizo nada. A ver, yo, capaz que yo no le pegué, ¿no? Capaz que yo no le pegué. Eso puede ser también. Que yo fallé el disparo, digamos. Que puede ser. Puede ser. Pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Primero quiero entrar por aquí. A ver si consigo algo de litio. Porque por ahora no he conseguido nada. Lo único que conseguí fue un poco de diamante, que no está mal. Pero. Uf, ahí te digo que. Te digo que ahí. Acá. Sí, acá podemos entrar con el. Con el topo por algún. Por aquí abajo se puede entrar, no, no. No hay formas de entrar por aquí, ¿no? Me parece que no, pero bueno. Estos son. No, estos no son nada. No son nada, es esto. A ver. No encuentro. No estoy viendo nada, ¿eh? No estoy viendo. Acá hay una piedrita. Dame un poquito de litio, por favor, te lo pido. No, diamante. Bueno. No es que esté mal el diamante, pero yo ahora estoy buscando litio, ¿viste? Necesito litio. Se escuchan ruiditos extraños, ¿eh? Criaturas que seguramente nos querrán hacer daño. Fua, acá está. Yo no recuerdo si anduve por acá en esta. En todos estos lugares. Uf. Uf, acá se escuchan cosas que mamá, ¿eh? Acá se escuchan cosas que mamá. Mirá, bien. Bien. Tenemos el litio que queríamos. Se me acabó la. No pasa nada. Póngale. Ahí está. Bien, ya conseguimos litio. Por lo menos ya conseguimos. ¿Cómo estamos de oxígeno? Vamos bien. Pará, vamos bien, digo, pero. Uf. Bueno, yo me tendría que ir como que yendo ya porque viste que se me va a terminar el oxígeno y yo acá muy, muy, muy boludeando acá. ¿Más? Bien, bien. Tenemos dos de litio ya, perfecto. Ya con estos dos de litio me voy feliz de la vida, ¿eh? Me voy feliz de la vida. Bien, vamos a buscar la salida. Vamos a buscar la salida, loco. Ya te digo, ahora no encuentro la salida y vas a ver lo que pasa. Ahora no encuentro la salida y vas a ver lo que pasa. No, para acá evidentemente no era la salida. Oh, me quería decir que ahora. Allá, 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 allá. Ya me estaba asustando, ¿eh? Ya me estaba asustando. Dije, verdad, no encuentro la salida. Verdad, verdad, verdad. Ahí está. Respiramos. Bien. Podríamos hacer otra inmersión, ¿no? No sé si será. Tengo dos litios, ¿no? Ya creo que con estos dos litios y estos dos diamantes me podría dar por contento. Pero vamos a hacer otra inmersión, a ver. Otra sumersión. O como se diga. Que no vamos a meter de vuelta aquí en problemas. Tengo que tener en cuenta para la salida después. A ver. Si llego a encontrar otro litio más, ya está, ¿eh? Donde encuentre otro litio más, ya soy feliz. Ya tenemos para hacernos la mejor igual. Eso está buenísimo.
¿Estaré tentando demasiado la suerte? Bueno, acá andan arañitas. Vámonos. Sé que lo mejor va a ser irnos. Vámonos. Vamos que nos vamos. Bueno, vamos que nos vamos. No era por aquí. Qué fácil que es perderse acá, ¿no? Es muy fácil perderse acá. Y más para mí. Acá arriba, aparte oscuro, no sé, una miércoles. A ver. Bien. Bueno. Bien, vamos a ver. Me parece que es de noche ahora. Me parece que es de noche. Y si es de noche, yo no me voy a... No me voy a arriesgar. Voy a esperar que amanezca. Voy a esperar que amanezca. Y nos vamos a hacer una pequeña sumergida con el topolino en zonas escabrosas, ¿eh? Ya voy con... Ya encontré lo que quería. El litio. El litio ya lo tengo. Ahora voy a hacer otra... otra recorrida. Y... si encontramos algo interesante, buenísimo. Y si no, no vamos a desafiar a ese muchacho que andaba ahí, que ya veo que no le hace nada la... ¿eh? Pero me gustaría probar de vuelta el tema del rayo, Porque... le tiene que poder hacer daño. Le tiene que poder hacer daño. No puede ser que no le haga daño. Quiero creer que sí. A lo mejor no, A lo mejor el tipo es inmune a los rayos estos que le lanzamos. Bien. Bien comidos. Perfecto. Bueno. En teoría ya está amaneciendo. Sí, señor. Así que vamos. Vamos que vamos. ¿Cómo está el topo? Está al 80. Bueno. Vamos a ir con esto. Y... bueno. Y recemos para que... si nos encontramos con este... con ese señor que anda ahí, ¿ves? Ese que anda ahí. Es que... es que andan varios. Es que no es que... ese es uno solo el que anda. Andan varios. Ese es el problema. Que andan varios. No es uno solo. No es uno solo, son varios. Y si no le hace nada, esto... bueno, acá donde nos tenemos que sumergir, acá, ¿ves? Ahí. A toda esta zona. De ahí debajo. Pero... yo primero quiero ver... si me encuentro alguno de estos. Es que me daría muy... muy por el culete si me vuelven a romper el topo, loco. Y me quedo sin las mejoras, porque obviamente que las perderíamos a las mejoras. A ver, vamos a ir... vamos a ir... sacando esto, mirá. Bueno, creo que encontré... creo que encontré otro litio más. No, era plomo. Bueno, sirve igual el plomo, sirve igual. Siempre atentos a los alrededores, Acá hay este... mirá, acá hay de esto. Yo voy a entrar... a ver qué es esto. Porque puede haber cositas interesantes por aquí. A ver. ¿Nada? Bueno, no. No, tampoco me quiero detener en esto. Yo quiero sumergirme más para abajo acá. ¿Ves? En toda esta zona. En toda esta zona. A ver. Luces prendidas, sí, luces prendidas. Voy muy cagado. Sumamente cagado voy. Extremadamente cagado. Cagadísimo, para ser más preciso. Escucha. Me sacó. Me sacó. Me sacó. Vamos. No, hijo de tu madre. ¿Cómo se llama este, Dani? Vos que sos el que la tiene clara con los nombres. Me sacó. Bien, he muerto y he perdido parte de mi inventario. Ahora, lo bueno, creo que el topolino ya está. El topolino está sano y salvo. ¿Ok? El topolino está sano y salvo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y hoy perdí el litio y los diamantes. Yo no te puedo creer. Perdí el litio y los diamantes.
Nada, me tengo que ir hasta allá. Me tengo que ir hasta allá. Tengo el deslizador, sí, me lo voy a poner acá. Me voy a ir hasta allá a ver si... A ver si con suerte encuentro las cosas esparcidas por el piso. El tema es que si ese loco anda ahí... Bueno. Nada. Recemos para que... Bueno, al menos para que pueda volver con el topolino. A ver, ya si no puedo traerme el litio, que no lo encuentre, que no esté ahí, digamos. Bueno, no pasa nada. Vuelvo a intentarlo fuera de cámara. Vuelvo a entrar a unas cuevas que tengo por aquí cerca de casa. Y creo que ahí encuentro litio también. Puedo llegar a encontrar. Y si no, de última, vuelvo a ingresar a las cuevas esas. Y encuentro. Pero... Qué maldito. Qué maldito. Bueno, gente, estoy llegando de nuevo a la isla. Estoy llegando de nuevo a la isla. Lo tengo a unos 350 metros más o menos al topo. Voy a posicionarme encima de él y voy a descender derecho. Derechito, 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 derechito. Derechito hacia él. Está, a ver. Un poquito más. Mira, y allá andan. ¡Fua! Está lleno, vos. No sobrevivo. Me parece que no la cuento de nuevo, eh. Me parece que otra vez la quedo. Uf. Está muy difícil hasta llegar a con vida ahí, eh. A ver. Es que andan allá. Bueno, yo me arriesgo y yo me voy, eh. Me arriesgo y me voy. Dale. No me voy a fijar tampoco si encuentro los materiales. Donde me pueda subir al topolino. ¿Sabes cómo salgo rajando? Dale que está ahí. Dale que está ahí. Acá tengo las cosas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Decime que llego, por favor, dale. Dale, dale. Dale. Todo sea por el litio, señores. Todo sea por el bendito litio. Anda para allá, anda para allá, anda para allá. Allá, 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 allá. Sí, 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 grita todo lo que quiera, hijo de tu madre. Grita todo lo que quiera, yo me voy a la mierda. Dale. Dale, dale, dale. Rodea, rodea esto, rodea esto. Zafemos de la zona del peligro, por favor. Dale, dale. Uf. Creo que zafamos. No quiero cantar victoria todavía. No quiero cantar victoria todavía, pero creo que zafamos. Sí. Uf, uf, cuidado que se escuchan cosas muy feas. Todo sea por el bendito... ¿Litio que lo llevo? Sí, señor, lo llevo. Dale, vamos, 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 vamos. Uf. Uf. Pocos pueden decir que... pocos pueden decir que sobrevivimos. Una forma de decir a estos locos, ¿eh? Recuperamos el topo y encima recuperamos los materiales perdidos. Ah, toma pa' vos, ¿eh? Toma pa' vos, loquito. Toma pa' vos, loquito. Y para tu tía Catalina también. Mosaico, me voy para casa, pero cagadísimo voy. Yo creo que acá ya está, ¿eh? No hay peligros. Más allá de algún bichejo que puedan dar, pero de como estos, por ejemplo. Como estos loquitos. Pero son los que menos me preocupan. Uf. Bueno, ¿cómo es que se llaman estos? Dani, vos que la tenés clara. Los que me sacaron del topo ahí. ¿Eh? Uf, me di contra uno ahí. Para. Off, 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 cuidado, 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 que anda ese loco ahí. Cuidado que anda ese loco ahí. Cuidado, 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 cuidado. No te desvíes, por favor, no te desvíes. No, 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 es que acá ya te desvías un poquito y ya tenés peligro. Ya tenés peligro. Bueno, nada. Gente, sobrevivimos a la exploración, Sobrevivimos a la exploración, en búsqueda del litio. Todo lo que arriesgamos por dos piedritas de litio, loco. Todo lo que arriesgamos por dos piedritas de litio. Buah. Y lo mejor de todo es que no perdimos al topo. Yo lo que no quería era perder al topolino porque tenía que volverle a hacer las mejoras. Con lo que cuestan los materiales conseguirlo. Aparte que recién estrenamos la mejora de profundidad nueva, nada. Y ahora con el litio este nos podemos hacer, que ya me la voy a hacer ni bien llegue a casa. La del casco. Reforzar el casco. Con eso ya... Le da un poquito más de resistencia y... Uf.
pensé que no la contaba, en serio, pensé que perdía todo, hasta el topolino. Pensé que cuando me sacó la primera vez del topo, pensé que me lo había hecho bosta el topolino. Pero no, lo bueno que tienen estos, entre comillas bueno, es que te sacan, pero no, al parecer no te lo destruyen. Bueno, digo, pienso, no sé. Capaz que si el topolino hubiese estado en malas condiciones, sí me lo sacaba, me lo rompía, quiero decir. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Litio, diamante, me falta uno y tres titanios. Perfecto. Vamos, ya me la voy a hacer a la mejora. Tres titanios. Uno, dos, tres. Dame otro por si acaso. Y un diamante más me falta. Que diamante. Ah, diamante lo tengo acá en... acá. Otro. Perfecto. Bien, vamos. Vamos, y ya con esto nos despedimos, gente. Ya con esto nos despedimos. No, esto quiero yo. ¿Qué me falta? Ah, otro diamante más. Otro diamante más. Si eran cuatro, loco. Buti, lee bien, Buti, por Dios, te lo pido. No hagas viajes al pedo, así ves. Tac, ahí está. Ahora sí, cuatro. Bien. Madre mía, loco. ¿Cómo te gusta sufrir, Buti, eh? ¿Cómo te gusta sufrir, amigo? Acá, puk. Bien. Perfecto. Venga con papi. Y vamos a colocarlo por aquí. En el último espacio. A ver, ¿podés subir, amigo? En el último espacio que tenemos acá. Acá. Bien. Perfecto. Esto te da. Endurece preventivamente el chasis antes de una colisión, eliminando daños bajo condiciones normales. Compatible con el Simut y el Prow. Bien. Bien, tenemos todos los casilleritos ocupados. Bien. Bueno, gente, nada. Todo sea por el litio y la mejora, ¿eh? Todo sea por el litio. La verdad que la hemos pasado bravita con ese muchacho ahí. Que el Dani ya seguramente en los comentarios me va a decir cuál era de todos los leviatanes o no sé cómo. Yo tengo un quilombo con los nombres de estos bichos, la verdad. No sé si este era el Ghost, era el Curvante, no sé. Tengo un quilombo importante. Sé que hay uno que es el dragón, pero ese es enorme y está en otra zona. Cuestión que como sea, nos logramos salvar. Bueno, salvar. Morimos, sí, pero pudimos ir de vuelta por el topolino, lo recuperamos y recuperamos los materiales perdidos, que eso era lo más importante. El litio. Todo sea por el litio. Bueno, me quedo por acá. Gente, nada, un día más de aventuras. Por ahora no tenemos ninguna... no tenemos nada, ¿no? Ni siquiera tenemos... en la radio no tenemos nada. Así que, no sé, tendremos que esperar que nos llegue alguna señal de algún lugar o, no sé, seguir investigando cositas, buscando nuevas... misiones y nuevos lugares por descubrir. Así que nos quedamos por acá, gente. Yo ya me quedo tranquilito en base, no voy a salir ahora. Ya pasamos un buen susto. Y nada, próximo capítulo veremos qué hacemos. No sé, fuera de cámara seguramente exploraré un poco, buscaré alguna cuestión, algunos materiales, no mucho más. Y esperar básicamente que me llegue alguna señal de radio, de alguna nueva cápsula, algún nuevo lugar para ir. O no sé, será cuestión de seguir investigando, nada más. Así que los invito a que se sumerjan una vez más en el próximo capítulo y nos vemos en la próxima. Con el culete a dos manos, pero nos salvamos. Así que nada, se me cuidan, gente. Buena vida para todos. Chao.